Favorite Church, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mis fuerzas tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Es el Dios al que servimos, ese es el Dios que nunca nos deja, nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Cuando no encontramos ese valor en nosotros, Dios es el que pone ese valor en nosotros. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, vamos a declarar el nombre de Cristo en esta mañana. Vamos a declarar que en medio de esas tormentas que pueden comenzar y esas olas que pueden levantarse, el nombre de Cristo es el nombre sobre todo nombre. Gracias, Dios. Dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarán, tu poder lo hará, Cristo.
Cristo, Cristo. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. No temeré, Cristo, Cristo. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Hoy sopla aliento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. No temeré, Cristo, Cristo. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Cántalo de nuevo, iglesia. Cristo, Cristo. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. No temeré, Cristo, Cristo. La oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerán. Bendito es tu nombre, Padre amado. Tú eres poderoso, Señor, y la oscuridad tiembla ante tu nombre, Padre amado. Padre, y todo lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente estar tranquilos y esperar a que tú seas el que nos muevas, Padre amado, el que nos guíes, Señor, Padre amado. Padre, confiamos en ti, por eso te cantamos, Señor, que no temeremos. Gloria a ti, Padre amado. Ten fe y cree que el Señor tiene el control. Ten fe, pues Él los gigantes ya venció. Y no temeré, estás aquí. Miedo no hay en ti. Y no temeré, solo no estoy. En ti confío, Dios. Y no temeré. Ten fe y cree
su promesa llegará. Espera en Él, sin su gracia y su bondad, y no temeré, estás aquí. Miedo no hay en ti, y no temeré, solo no estoy. En ti confío, Dios, y no temeré. Favorite Church, no temas, porque el Señor está con nosotros. Y no temeré, tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán, tu misericordia. Maravilloso eres, Señor. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán. Seguirán tu misericordia, bondad y gracia, me seguirán, me seguirán tu misericordia, bondad y gracia, me seguirán. Bienvenida iglesia, bienvenido Favor Church a un domingo más aquí en casa. Gracias equipo de alabanza por ese tiempo, fue increíble. Increíble. Familia, mi nombre es Gonzalo y pertenezco aquí, sirvo en la iglesia, en el equipo de producción y estoy hoy día con mi esposa Cristina. Sí, yo soy Cristina y yo sirvo con el equipo de Favor Kids. Y queremos darte la bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros hoy día. Si es tu primera vez o si quieres saber más información de la iglesia o de repente tienes una petición de oración, déjanos saber en el Online Connect Card. Sí, que es. Lo puedes encontrar online en favorchurchfl.com/connectcard. Y mándanos ahí un mensaje también en el chat. Si es tu primera vez, podemos conectar contigo para conocerte más y puedes también conocer a nosotros.
Así como dice Cristina, gracias por estar aquí. Llenen ese Connect Card, que queremos saber de ustedes, queremos saber más de ustedes, porque queremos estar ahí para ayudarlos. También queremos, se pueden conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos Facebook. En uno de esos nos vas a encontrar. Solo escribe Favor Church Florida o FL y nos vas a encontrar. Somos la única iglesia aquí en los Estados Unidos con ese nombre. Así que, familia, ¿a qué más tenemos aquí el día de hoy? Entonces, también otra manera de conectarte con nosotros es por Connect Groups. Ahí hay, es un buen tiempo de conocer a otras personas, conocer a nuevos amigos y amigos que ya has tenido, y es bacán porque puedes hablar de cómo te fue en tu semana, en cómo te fue en tu día, pero también estamos aprendiendo sobre la palabra de Dios, de lo que aprendimos en el domingo anterior, y tenemos uno en persona para los jóvenes, y también tenemos uno por Zoom si no puedes salir todavía. Entonces, si quieres más información, puedes ir al website favorchurchfl.com/connectgroups, o también manda un mensaje ahí en el chat para que podamos conectar contigo. Dinos cuál te gustaría ser parte y ahí te conectamos. Así es, familia, todo esto es porque queremos conectar contigo. No solo queremos que veas online, sino queremos conectar de verdad contigo. Llena la tarjeta de conexión o escríbenos tu petición de oración, o anda a un Connect Group si estás local, si estás internacional o en otro estado. Zoom. Conéctate a nuestro Connect Group por Zoom. Todo esto, familia, es porque queremos ayudarte, queremos ser de un apoyo para ti, sí, y verdad, para tu familia. Así es, familia, y tenemos algo muy especial que les quería decir, que les quería comentar sobre este domingo que pasó. Tuvimos un tiempo espectacular en el parque porque nos reunimos como familia, no solamente online, porque tuvimos también un servicio ¿también? Online, ¿sí? Pero nos reunimos presencialmente en el parque distrital de Wesley Chapel. Fue un tiempo espectacular, la pasamos bien, nos juntamos como familia, comimos, los niños estuvieron buscando sus huevitos, fue un tiempo muy especial. Claramente lo necesitábamos como familia, estar juntos. Nos encantó celebrar Easter, ese día, el domingo de resurrección, con toda nuestra familia de la iglesia. Yo estuve con los niños y fue un tiempo tan bonito verlos aprender sobre Jesús y hacer sus crafts, los stickers, decoraron sus bolsitos para el egg hunt que tuvimos después. Fue un tiempo tan bonito, bien genial. Nos encantó verlos a todos ustedes. Si estuviste ahí, mande el mensaje, una manito. Yo estuve ahí. Hay un emoji que está con una manito. Sí, mande esa manito. Pero familia, fue increíble. No sé, yo me conecté con una persona nueva que se llama Radamés. Si nos estás viendo, Radamés, fue un tiempo increíble verte y conversar contigo. Pero todo esto que hacemos, lo hacemos con un solo motivo: para conectar contigo, para poder estar de ayuda, de apoyo para ti, para tu familia. Y para poder hacer esto, para poder seguir llevando el evangelio y poder ayudar a más familias y llevar el nombre de Jesús, expandirlo más, necesitamos de tu apoyo, familia. Si pasamos todo el 2020 y estamos aquí parados, es gracias a tu generosidad, y sabes que te agradecemos increíblemente, pero te animamos a que sigas sembrando en la casa del Señor. Y si lo vas a hacer por primera vez, quiero darte la oportunidad de hacerlo. Tenemos dos maneras en las que puedes dar tus diezmos y ofrendas. Una es a través de mensaje de texto al número que va a aparecer en las pantallas, y la otra es dirigiéndote a nuestra página web favorchurchfl.com/give. Es facilísimo, lo puedes hacer desde tu celular, pero todo esto, familia, es para poder seguir adelante, para poder seguir llevando la iglesia del Señor adelante, la visión de Favor Church para adelante, poder tocar más vidas y poder bendecir a más familias. Todo esto lo hacemos con ese propósito, familia, ¿ok? Amamos que estés acá y déjame orar por este tiempo de diezmos y ofrendas. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias por dejarnos estar parados aquí el día de hoy. Gracias, Padre, por todas las personas que se han conectado el día de hoy a través de online. Gracias por ese tiempo que nos diste para reunirnos en persona el domingo pasado, celebrando tu resurrección. Te doy las gracias, Señor, porque todo esto es solamente por ti y para ti.
Gracias, Padre. Te pido que el día de hoy, por favor, bendigas a todas las personas que están dando, Señor, con un corazón alegre. Te pedimos que bendigas a ellos, a sus familias, en el nombre de tu Hijo Jesús. ¡Amén! 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 Bueno, ahora vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Uh-huh. Hoy día vamos a aprender sobre la resurrección de Jesús. Antes de que Él ascendió al cielo, Él tuvo unos encuentros con sus discípulos. Y hoy día nuestro pastor Diego va a hablar sobre eso en un mensaje titulado Regresar a la Leña. Va a ser muy bueno, entonces prepárense para tomar notas. Y acá vamos. Adelante, pastor Diego. Adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Cristina, por ese pase, por esos anuncios, por ese tiempo de ofrenda, familia. Bienvenidos a nuestro servicio online el día de hoy, domingo 11 de abril. Como siempre, es un honor y un privilegio estar delante de ustedes y estar conectados, sobre todo el día de hoy, familia. Familia, antes de continuar, déjame presentarme. Mi nombre es Diego Bullón, soy el pastor principal de Favor Church y quiero tomarme un segundo para saludar a todas aquellas personas que nos visitan por la primera vez o si recién te estás conectando con la transmisión de Favor Church. Quiero decirte que tú eres mi invitado de honor el día de hoy, tú eres mi invitado VIP y mi oración es que la palabra de Dios que tengo para ti sea de bendición y haga un eco en tu corazón. ¿Ok, familia? ¡Qué hermoso tiempo! Como dijo Gonzalo, como dijo Cristina, ¡qué hermoso tiempo hemos tenido en esta Semana Santa que acaba de pasar la semana pasada! Realmente para mí ha sido de bendición porque nos hemos podido conectar online. Ha sido de bendición los servicios online para ti y sobre todo el cierre que tuvimos. Domingo de Resurrección, una fiesta de celebración a un Dios vivo, celebramos juntos que servimos y alabamos a un Dios vivo, a un Dios real, no solamente a través de el Facebook y el YouTube, sino tuvimos tuvimos la oportunidad de reunirnos como iglesia al aire libre y alabar y alzar nuestra voz y alabar a nuestro Dios. Realmente ha sido de mucha bendición y creo, Favor Church, que los mejores días para nuestra iglesia aún están por delante en el camino y va a ser bueno. Amén. Amén, familia. Hoy día tengo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y creo que va a ser de mucha bendición como ha sido para mí. Así que quiero que te ajustes los cinturones, como digo. Saques tu papel, saques tu lápiz porque vamos a tocar la palabra de Dios. Vamos a leer Biblia y va a ser bueno. Va a ser bueno, familia. Como dije, hemos celebrado la Semana Santa, celebramos el Domingo de Resurrección y creo que la palabra de Dios tiene mucho, mucho por revelarnos y de mucha bendición el episodio entre que nuestro Dios resucitó y venció a la muerte y nuestro Dios ascendió a los cielos. Hay mucha porción de la palabra y hoy día vamos a tocar un episodio de parte de Dios entre que Jesús resucitó y antes que Jesús ascendiera a los cielos y va a ser de bendición. El día de hoy he titulado esta prédica, esta enseñanza que tengo para ti, Regresar a la Leña. Regresar a la Leña. Así que saca tu lapicero, como te dije, y vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Voy a estar leyendo varios versículos, como dije, hoy día vamos a leer Biblia, vamos a estar leyendo varios versículos. Voy a comenzar leyendo los primeros versículos de este capítulo para entrar en la historia, para entrar en el contexto de la porción de la escritura en este momento y luego voy a seguir. Pero es el capítulo 21 del verso 3 hasta el verso 13, 10 versículos. Déjame leer los primeros para ir entrando en esta porción de la palabra. Dice, capítulo 21 del Evangelio de Juan, último capítulo de este Evangelio. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, se hizo presente en la orilla.
Jesús, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Hijitos, dice una versión que me encanta. Hijitos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¡Es el Señor!, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan. ¡Es el Señor! Tan pronto como Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Voy a dejarlo ahí y de ahí continuamos, familia, ¿ok? Señor Jesús, gracias por tu palabra el día de hoy. Yo te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra, trayendo una revelación para cada uno de nosotros el día de hoy. Te entregamos este tiempo en tu santo nombre. Amén y amén. Familia, hoy día vamos a estar hablando de pesca. Hoy día vamos a estar hablando un poco de barbecue. Hoy día creo que es una prédica especial para el Ministerio de Hombres de Favor Church. Dime amén si, hombre, estás listo para esta enseñanza. No solamente es para hombres, no solamente es para hombres, es para todos. Solamente que me encanta porque vamos a hablar un poco, como dije, de pesca. A mí me gusta la pesca, estoy aprendiendo cada vez más. Vamos a hablar de los barbecues, a mí me encanta hacer barbecues también. Así que prepárate porque va a ser bueno. Regresar a la leña, familia, tiene un significado muy profundo que ahora lo vamos a ver. Pero me encanta, como dije, hacer parrillas. A pesar de que hacer barbecues, hacer parrilladas, a pesar de que no fue una costumbre cuando yo era pequeño en mi casa, no una costumbre cotidiana, sino más bien de vez en cuando se hacía los barbecues, las parrillas, las parrilladas en mi casa cuando yo era niño, de vez en cuando, ¿no? Uno de mis abuelos, un tío, en casa hacíamos con mamá, con mi papá, hacíamos de vez en cuando, no era tan cotidiano, pero siempre recuerdo. Y ahí están mis hermanos y mis tíos y mis abuelos, la gente que ha estado conmigo. ¿Sabe qué? Recuerdo que cada vez que hacíamos un barbecue o una parrillada, siempre era con leña. Siempre era con carbón o con leña. ¿Amén? Dime amén si piensas igual que yo. ¿Ok? Siempre era con leña. Siempre era con leña. Después conocí a la mujer de mi vida, conocí a Patty, la que ahora es mi esposa. Tenemos 13 años juntos y fue de bendición conocerla. Pero no solamente conocí a ella, sino conocí a su familia. Y conocí a mi suegro, que en paz descanse, pero tuve el honor y el agrado de conocerlo, de compartir con él. Y de donde él viene, de donde él venía, sí era una cultura diaria, voy a decirlo, muy cotidiano de hacer parrilladas, de hacer barbecues. Él viene del país Uruguay, de allá en Sudamérica, un país muy pequeño donde la cultura es hacer parrillada casi a diario. Amén. Y antes era más aún todavía. Y recuerdo muchas cosas, tengo para hablar de mi suegro, pero quiero hablar de esto. Él siempre me decía: tienes que regresar a la leña, tienes que regresar a la leña. ¿Por qué? Porque él no concebía que una parrillada, un barbecue, no se haga si no es con leña. Y aquí mis amigos uruguayos, mis amigos argentinos, si me están viendo, saben a lo que me refiero. Es su cultura, es su idiosincrasia, es su manera de que han sido criados día tras día. Y la parrilla, el barbecue, es algo muy, muy conocido. Entonces siempre recuerdo que mi suegro me decía: siempre tiene que ser con leña, con una buena leña. Siempre hay que regresar a la leña. Parrillada sin leña no es parrillada, decía mi abuelo. Amén, dime si estás conmigo. Después llegué a este país, ¿ok? Después llegué a este país y conocí por primera vez, ya lo había visto en mi país, pero nunca había probado o había sido parte de una parrillada, de un barbecue, haciéndolo con gas, ¿ok?
yo no tengo nada en contra de la parrillada con gas. Es más, mi amigo Kenneth le encanta hacer la parrillada con gas. La he probado y muy buena, muy buena. No es lo que yo haría en una parrillada. Yo prefiero regresar a la leña. La parrillada para mí es con leña. Pero si tú haces tu parrillada, tu barbecue en una estufa con gas, bendecido, bendecido. Y yo sé que es buena también. Pero hoy día vamos a hablar de regresar a la leña, familia, regresar a la leña. Así que, pero más allá de esto, familia, hay un significado espiritual muy profundo en lo que vamos a leer el día de hoy, o la que yo hemos leído el día de hoy, y vamos a desarrollarlo. ¿Por qué regresar a la leña? ¿Por qué regresar a la leña? Amén, amén. Jesús había resucitado, familia. Jesús había vencido a la muerte. Nuestro Dios resucitó al tercer día. Y dice la palabra de Dios que hubo varios episodios donde Jesús se le apareció a sus discípulos. Jesús se le apareció a sus discípulos antes de que él ascendiera a los cielos. Y uno de esos episodios es este capítulo 21 del libro de Juan. Jesús se vuelve a aparecer a sus discípulos. Dice el primer capítulo. Del primer verso del capítulo 21. Jesús se volvió a aparecer a sus discípulos. Amén. Pero esta es la historia de este momento. Pedro estaba con un grupo de los discípulos. ¿Ok? Pedro estaba con un grupo de los discípulos. Habían otros 6, eran 7 en total con Pedro. Estaba Juan, estaba Tomás, estaban entre otros. ¿Ok? Y dice que Pedro, dice el primer versículo que hemos leído, les dice a los demás: vámonos a pescar, vámonos a pescar. Dije que este era, me hace recordar el ministerio de hombres, porque hemos quedado y vamos a ir a pescar un día juntos como hombres, como iglesia, juntos a pasar un día de pescar. Vamos a pescar, les dijo Pedro a los discípulos, a los demás que estaban ahí, a sus amigos en ese momento. ¿Ok? Pero dice la palabra de Dios, familia. Dice la palabra de Dios en el verso 3, que no pudieron pescar nada. Que no pudieron pescar nada. Vamos a empezar por ahí. No pudieron pescar nada. ¿Cómo te sentirías tú? No sé si alguna vez has ido a pescar y has pasado un día entero pescando. ¿Cómo te sentirías tú si pasas todo un día, toda una noche sin pescar? Yo sé que no es bonito. No es bonito para los que hemos ido a pescar y a veces no pescamos nada. No es tan bonito, pero hay otras cosas que hacemos que nos hacen pasar un buen día. Pero por lo general no es bonito. Ahora, el principio es este. ¿Cómo tú te sientes cuando las cosas no salen como tú te las esperabas? ¿Cómo tú te puedes sentir cuando las cosas no resultan como tú te las esperabas? ¿Ok? ¿Cómo tú te puedes sentir cuando algo te decepciona? ¿Una situación o una persona? ¿Cómo te puedes sentir decepcionado, frustrado cuando las cosas no salen como tú las esperabas? Me imagino que así estaban los apóstoles en ese momento. No habían podido pescar nada. Ellos necesitaban pescar por su sustento. Ellos necesitaban pescar. No habían podido pescar nada, familia. Quiero que agarres esto porque muchas veces como nosotros nos podemos sentir cuando las cosas no salen, o decepcionados, o engañados, o frustrados, o impacientes, o angustiados. No lo sé, familia. Pero mira el siguiente versículo. Mira el siguiente versículo que dice: al despuntar el alba, o sea, a la mañana, cuando el sol estaba naciendo, dice que Jesús se apareció en la orilla del mar. Que Jesús se apareció en la playa. Dice el verso 4: al despuntar el alba, Jesús... Mira, me encanta esta frase. Se hizo presente. Jesús se hizo presente, familia. Agarra esto esta mañana, que es para ti, sea cual sea la situación que tú puedes estar pasando, sea cual sea ese desánimo, o tal vez esa frustración, o tal vez te sientes decepcionado, sea cual sea la situación que tú estás pasando, déjame decirte que Dios, que Jesucristo se está haciendo presente en esa situación. Jesús está llegando a esa situación. Y déjame decirte otra cosa, Jesús
no llega en el momento tal vez que tú quisieras que Él llegue. Él llega en el momento oportuno. Él no llega tarde, Él llega en el momento perfecto, en el momento oportuno. Jesús se está haciendo presente en tu situación. Si es una situación parecida a ello, no me refiero al pescar exactamente, sino una situación donde tú no estás atravesando algo que no esperabas. Estás atravesando algo que te decepcionó. Estás afrontando algo que no te esperabas y eso está trayendo tal vez angustia y decepción. No lo sé. Jesús está siendo presente en esa situación, familia, en el momento exacto. ¿Lo crees? ¿Lo crees que Jesús está siendo presente en tu situación? Agarra esto también esta mañana porque me encanta la palabra de Dios. ¿Por qué menciona que Jesús al amanecer se estaba acercando? Se hizo presente en la situación al amanecer. Familia, siempre después de una noche oscura, después de un momento difícil, después que no tuvieron que pescar toda la noche, Jesús en la mañana aparece con la solución. Jesús está apareciendo en esta situación particular que tú tienes, está apareciendo en la mañana, después de la noche oscura, con el sol. Aparece Jesús trayendo la solución y no solamente la solución, sino Jesús se aparece, se hace presente en tu vida trayendo la provisión que tú necesitas para esa situación. Me encanta que diga al amanecer. No te hace recordar lo que dice la palabra de Dios, que las misericordias de nuestro Dios se renuevan cada amanecer, dice la palabra. Cada amanecer, cada puesta de cada vez que el sol comienza a salir, las misericordias de Dios se renuevan. Jesús estaba aproximando a la orilla al amanecer. Jesús está siendo presente en tu vida, presente en la circunstancia por la que puedas estar pasando, trayendo una nueva misericordia para tu vida, trayendo la solución, trayendo la provisión que tú necesitas. Cual sea la solución, familia, siempre recuerda que Jesús no es el problema, Jesús es la solución. Cualquier situación que sea la que puedes estar pasando, siempre recuerda, Jesús no es el problema. Jesús siempre trae la solución, Jesús siempre trae la provisión. Jesús está siendo presente en esa circunstancia que podemos estar pasando. Amén, amén. Lo que tú y yo tenemos que hacer es reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Reconocer la presencia de Dios. Mira lo que dice el siguiente versículo. Habíamos dicho que Jesús se apareció cuando el alba estaba despuntando. Jesús se hizo presente. Pero mira lo que dice. Pero los discípulos no se dieron cuenta de su presencia. Los discípulos no se dieron cuenta de la presencia del Señor. Lo que tú y yo estamos llamados a hacer es reconocer la presencia del Señor. Reconocer la presencia del Señor. Pero muchas veces, cuando estamos pasando por un momento de decepción, por un momento difícil donde no hemos pescado nada, con un momento de angustia, muchas veces esa noche oscura no nos permite reconocer la presencia de Dios. Esa niebla en la noche oscura no nos permite reconocer la presencia de Dios. Y no sé si tú muchas veces queremos encontrar la solución en otros lados. Queremos encontrar la respuesta a nuestra situación, a nuestro problema en lugares distintos. O ponemos nuestra esperanza en algo material. Amén. O ponemos nuestra esperanza en alguien de carne y hueso como tú y como yo. O ponemos nuestra esperanza en algún consejo de alguien, de un amigo, no lo sé. Y no reconocemos la presencia de Dios, que es la provisión para ti y para mí. Jesús es la provisión. En ese momento Jesús se apareció trayendo la provisión para ellos, trayendo la solución para ellos, familia.
Yo te animo esta mañana que si tú estás pasando por una dificultad, que si tú estás pasando por un momento difícil, que lo primero que hagas en tu vida es sacar un poco las voces, es sacar un poco esa niebla, sacar todo a tu alrededor y enfocarte en la presencia de Dios. Cualquiera que sea la situación, familia, siempre recuerda que Jesús se está haciendo presente para traer la solución, para traer la provisión. Tú y yo tenemos que reconocer esa provisión de Dios, sea cual sea la situación. En esta mañana, enfócate en la presencia de Dios, porque Él está ahí. No dejes que nada ni nadie te deje, te nuble o no puedas ver la presencia de Dios y la provisión de Dios, el consuelo de Dios, la dirección de Dios en ese momento difícil que puedes pasar. Si no le estás pasando, cuando lo pases, cuando estés pasando el momento difícil, que nada ni nadie te quite de poner tu mirada en la presencia de Dios. Amén, amén. Me encanta, seguimos con esta historia, familia. En el verso 5 dice: muchachos, en otra versión, me encanta, y ahí va a salir en las pantallas seguro, hijitos, ¿no tienen algo de comer? O hijitos, ¿no han pescado nada todavía? Me encanta cómo Jesús revela el corazón de Padre. Primera vez que Jesús se dirige de esa manera a sus discípulos. Hijitos, hijitos, revelando el corazón de Padre. Agarra esto porque ese es el principio que viene a continuación, familia. Está revelando el corazón de Padre. Está revelando su corazón, su cercanía con los discípulos. Un Dios relacional, llamándolos hijitos. Llamándolos hijitos. Amén. Amén. Me encanta. Me encanta cómo Dios revela el corazón de Padre en este momento. Y llama mi atención, familia, que Jesús les pregunta si habían pescado algo. ¿No te parece curioso que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Él sabía muy bien que no habían pescado nada? Él sabía muy bien que no habían pescado nada. ¿Por qué entonces Jesús preguntaría algo así? ¿Por qué Jesús preguntaría algo así? Es que es como cuando tal vez tú estás pescando conmigo, ¿no? Y viene alguien y él sabe muy bien que no hemos pescado y te diga: no han pescado nada. Pero el corazón de Jesús era totalmente lo contrario. El corazón de Jesús venía a traer bendición en ese momento. Venía a traer la provisión, venía a traer la solución. Amén. No han pescado nada, hijitos, les dice. No han pescado nada. Agarra este principio esta mañana, familia. Dios quiere que tú reconozcas tus debilidades delante de Él. Dios quiere que usted reconozca no solamente sus debilidades, sino sus necesidades delante de Jesús. Dios quiere que usted reconozca su necesidad delante de Él. Dios conocía muy bien en ese momento, sabía muy bien que ellos no habían pescado nada, pero Jesús quería que ellos reconozcan la necesidad. Jesús sabe muy bien tu necesidad, pero Él quiere que usted reconozca delante de su necesidad. ¿Y sabes por qué? Porque es la mejor manifestación de la relación entre un hijo y un padre. Jesús quiere que usted reconozca sus necesidades delante de Él, como un hijo reconoce las necesidades delante de su padre. Hijitos, hijitos, ¿han pescado algo? Y ellos respondieron: no, no, papá. Como un hijo delante de su padre, Dios quiere que usted reconozca sus necesidades delante de Él, como un hijo delante de su padre. Amén, amén. Ese es el corazón de nuestro Dios. Él siempre trae la solución, Él siempre trae la provisión, Él siempre trae la dirección al problema que tú puedes estar pasando. Jesús es la solución, no el problema. Amén. Sigamos, sigamos, familia. Mira cómo sigue la historia. Mira cómo sigue la historia. No hemos pescado nada, respondieron los discípulos. No, no hemos pescado
nada. Cero, nada. ¿Ok? Nada. ¿Ok? Y Jesús dijo: tiren las redes al lado derecho. Tiren las redes al lado derecho. Amén. Les dije al comienzo que a mí me encanta la pesca. Estoy aprendiendo cada vez más. Quiero aprender cada vez más. Si a ti te gusta la pesca, me vas a seguir. Y a todos, porque en general esto es sabido. No soy experto en pescar, pero lo que sí sé que la mejor hora para pescar es la noche. ¿Correcto? La mejor hora para pescar es la noche. Por eso, cuando tú vas a buscar un pescado fresco, ¿a qué hora vas al mercado? ¿A qué hora vas al mercado? Yo he ido a buscar alguna vez pescado fresco allá en mi casa cuando era niño, con mi abuelito, con mi abuelita. Ibas a la mañana, a las 7, 8, 9 de la mañana a encontrar el pescado fresco. ¿Cuándo fue ese pescado cazado? No sé. ¿Cuándo los pescadores salieron a pescar? ¿A las 3? ¿A las 4? ¿A las 2 de la mañana? Es la mejor hora para pescar. Y aquí había pescadores expertos, comenzando con Pedro. ¿Ok? Había pescadores expertos. Y ellos no eran principiantes, ¿no? Eran expertos y como su experiencia, agarra esto por favor, como su experiencia lo dictaba, ellos tenían que salir de noche a pescar. A pescar. Pero ¿cómo dice la palabra de Dios? Que no habían pescado nada en toda la noche. Nada. Pescadores expertos de profesión no habían pescado nada. Llega Jesús y les dice: tiren la red al lado derecho. Tiren la red al lado derecho. Dice la palabra que así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Que ya no podían sacar la red, la canasta. Amén. Amén. Familia, muchas veces el mundo te va a decir, te va a dictar el camino para hacer las cosas. Muchas veces el mundo, la experiencia de otros, tu propia experiencia, tal vez te va a dictar hacer las cosas de una manera para tener éxito en la vida. Para tener éxito en la vida tienes que seguir esto, tienes que seguir este lineamiento, tienes que ir a pescar en la noche. O muchas veces nos dejamos guiar por la experiencia de otros, como dije, o por tu propia experiencia, lo que hemos vivido a lo largo de la vida. Mira lo que dice Proverbios, rapidito nomás, Proverbios 3:4. Mira lo que dice: contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente, ¿ok? Y mira lo que dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces el mundo, tu prudencia, te va a decir que hagas las cosas de esta manera para tener éxito en la vida. Me encanta otro versículo acerca de esto. En Romanos, está en Romanos 12:2. Mira lo que dice. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, no se amolden, no se ajusten a la manera de vivir de este mundo, no se amolden a la manera que dicta este mundo cómo hacer las cosas, no se amolden, más bien sean transformados mediante la renovación de su mente. Así pueden comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, familia, y perfecta. Muchas veces el mundo te va a decir que hagas las cosas de una manera para tener éxito. Pero este es el principio en esta mañana. ¿Sabes cuál es la diferencia en hacer algo bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de la palabra de Dios, y hacer algo bajo tu propia prudencia, bajo lo que dicte el mundo, bajo la experiencia de otros, bajo tu experiencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia son los resultados. Los resultados.
atados. Ellos habían ido de noche, habían pensado que así se tenía que hacer las cosas, pero no pescaron nada. El resultado fue cero. El resultado fue cero, pero con la dirección de Dios, dice la palabra, que los que no podían más con la red, que no podían más con la canasta. Esa es la diferencia de hacer algo bajo la dirección de Dios y algo bajo tu propia prudencia. Dile al que está a tu costado, yo quiero una canasta llena. ¿Usted quiere una canasta llena o una canasta vacía? Yo quiero una canasta llena. Familia, agarra esto. Los discípulos se dejaron guiar por la palabra de Dios y tuvieron la canasta llena. Los discípulos se dejaron guiar por la palabra de Dios, porque Jesús dijo, tiren la red a la derecha. La palabra de Dios les marcó el camino para tener éxito en ese momento a los discípulos. La palabra de Dios te marca el camino para tener éxito en tu vida. ¿Usted quiere una canasta llena o usted quiere una canasta vacía, familia? Si usted quiere una canasta llena, déjese guiar por la palabra de Dios. Si usted quiere una vida llena, confíe en el Señor con todo su corazón, familia. La canasta llena significa provisión. La canasta llena significa abundancia. La canasta llena significa riquezas, familia. El principio es: toda riqueza y toda abundancia se encuentra en la palabra de Dios. Dios dijo, tiren la red a la derecha. Ellos habían estado intentando de una manera toda la noche y no habían podido pescar nada. La palabra de Dios los dirigió a la provisión. La palabra de Dios los dirigió a esa canasta llena, a esa abundancia, a esa provisión. Toda riqueza y abundancia en tu vida se encuentra en la palabra de Dios. Yo quiero mi canasta llena. Yo quiero mi canasta llena, familia. Amén. Dime amén si usted quiere su canasta llena en esta mañana. En esta mañana. Voy avanzando y cerrando el día de hoy, familia. ¿Por qué titulé Regresar a la leña el día de hoy? Y quiero que agarres esto y lo agarres muy fuerte en esta mañana. Regresar a la leña en esta mañana, familia. Dice la palabra de Dios que pescaron todo, que la canasta estaba llena, no podían sacar los pescados, eran muchos, la bendición, la provisión llegó porque Jesús se acercó a la orilla, se acercó a la situación trayendo la solución, trayendo la provisión. Dime amén en esta mañana, por favor. En este grupo de personas estaba Pedro. En este grupo de personas estaba Pedro y los demás. Amén. Los demás. Dice la palabra de Dios. Voy siguiendo leyendo el capítulo 9. Ok, voy a leer desde el 8 nuevamente. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red, la canasta, llenos de pescados, pues estaban escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, ok, mira lo que dice. Al desembarcar, al bajar a tierra, vieron una fogata con un pescado encima y el pan. Vieron una fogata con leña. Leña, por eso vamos a regresar a la leña. Agarra esto en esta mañana, por favor, Favor Church. Dice la palabra de Dios que Jesús les preparó el desayuno a Pedro y a los demás. A Pedro y a los demás. Voy a seguir con Pedro porque quiero que agarres esto esta mañana. Vamos a regresar a la leña. Dice la palabra de Dios que al bajar a tierra, los discípulos en el verso 9, 21:9, al bajar a tierra vieron una fogata, vieron la leña, vieron las brasas con un pescado encima y un pan. Un pescado y un pan. Vieron la fogata hecha por Jesús. Jesús les preparó el desayuno en esa fogata. Familia, en una fogata. Amén. Amén. Dile al que está a tu costado, yo quiero regresar a la leña esta mañana. Ahora sígueme con esto, por favor. La palabra es viva y real. Pedro estaba ahí. Había dicho que voy a mencionar a Pedro. Pedro estaba ahí. Pedro fue aquel que traicionó a Jesús.
Pedro fue aquel quien lo negó, lo traicionó también, lo negó públicamente, lo negó. Fue aquel que cometió un grave error, fue aquel que se equivocó. Pedro, mi estimado Pedro, ¿ok? Sígueme por favor con esto. Lucas 22:55, la palabra de Dios es viva. Lucas 22:55, mira lo que dice. Voy a leer el 55 y el 56. Los guardias encendieron, ¿qué cosa? Una fogata. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Sígueme por favor. Encendieron una fogata y alrededor de la fogata se sentó Pedro. Una sirvienta dice que lo vio a la luz de la fogata. Sígueme por favor. A la luz de la leña, a la luz de la fogata en ese momento. Y comenzó a mirarlo fijamente y le dijo: este es el hombre que era uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro en ese momento lo negó a Jesucristo. Ni siquiera lo conozco. Lo negó, cometió un error, Pedro. ¿En dónde? En la fogata. ¿En dónde? En la leña, alrededor de la fogata, dice la palabra de Dios, familia. Fue en ese momento que Pedro cometió un grave error, que Pedro negó al Jesús, al Señor Jesús. En ese momento cometió un grave error, familia. ¿En medio de qué? De una fogata. ¿Dónde le había preparado el desayuno a Pedro? En una fogata. Sígueme con este principio y agárralo muy fuerte. Alrededor de una fogata, Pedro negó a Jesús. Pero alrededor de una fogata, Jesús aceptó a Pedro. Puede ser que tú estés cargando con una fogata el día de hoy. Puede ser que hoy día tú estés cargando con una leña, con un episodio en tu vida que te avergüenza, un episodio en tu vida en el cual tú te equivocaste, cometiste un error. Puede ser que estés cargando con una leña, con una fogata, familia. Sígueme con este principio en esta mañana. Jesús quiere cambiar el lugar de vergüenza y de juicio por un lugar de aceptación y restauración. Jesús quiere cambiar ese lugar de condenación y de juicio por un lugar de segundas oportunidades. Alrededor de una fogata, Pedro negó a Jesús, pero alrededor de una fogata, Jesús aceptó a Pedro nuevamente. Alrededor de una fogata, Jesús le dice a Pedro: tú puedes volver a empezar. Hay una nueva oportunidad para ti. Y es lo mismo que te está diciendo en esta mañana a ti. Si tú estás cargando con una leña, si tú estás cargando con una fogata, cometiste un error, pero yo estoy aquí trayendo un nuevo fuego. No es un fuego de condenación, sino es un fuego de restauración. No es un fuego de acusación, es un fuego de nuevos comienzo. Yo quiero regresar a la leña, alrededor de una fogata. Pedro se equivocó, pero alrededor de una fogata Jesús lo restauró, trayendo un fuego, pero un fuego de segundas oportunidades, un fuego de volver a empezar. Jesús está trayendo ese fuego en este mañana, en este día, para ti y para ti y para mí. Amén, amén, familia. Me encanta la palabra de Dios. Me encanta la palabra de Dios. Y cierro con esto. Jesús les preparó el desayuno. A él, a Pedro, que se había equivocado. Y no solamente estaba Pedro ahí, solo lo menciono, estaba Tomás, que no había creído, el incrédulo, y otros discípulos más que tampoco habían creído al comienzo en la resurrección del Señor. Jesús se acercó y les preparó el desayuno. Te expliqué lo que significa la fogata, familia. El pan y el pescado significa comunión, significa restauración, significa que Dios te está preparando la mesa, significa que tú estás listo para volver a sentarte a la mesa junto a nuestro Dios. Significa, ¿no te parece hermoso cuando el Señor Jesús en este momento dice, en el capítulo, en el verso 13, dice: Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. ¿No te parece cuando estaba con ellos en la última cena? Después de eso, Pedro se equivocó, pero aquí el Señor Jesús le está diciendo nuevamente: te puedes sentar a mi mesa, nuevamente te puedes sentar a la mesa conmigo. Verso 13 dice: Jesús se acercó, tomó pan y se los
repartió, familia. El desayuno significa relación. Relación. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Rapidito nomás lo leo. 3:20. Dice: yo estoy llamando a tu puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con ellos. Y cenaré contigo. Jesús ha preparado la mesa. Jesús ha preparado la provisión para ti, familia. Jesús ha preparado el banquete para ti. Y tú eres digno de volver a sentarte a la mesa. Él está llamando a tu puerta para entrar y disfrutar y cenar contigo. Tú en esta mañana quieres aceptar esa invitación y abrir la puerta de tu corazón, como dice aquí la palabra de Dios. Pedro aceptó ese desayuno que Jesús le había preparado. Pedro aceptó la invitación y fue restaurado. Jesús tiene el desayuno servido para ti, familia. Y como hemos visto, este desayuno significa un nuevo comienzo. Jesús está tocando a tu puerta el día de hoy. El día de hoy, familia. Si tú nunca habías escuchado una prédica así, una enseñanza así, familia, y dice: yo quiero conocer a ese Dios de segundas oportunidades. Yo quiero conocer a ese Dios que trae un fuego, no un fuego de condenación, sino un fuego de segundas oportunidades. Si tú quieres conocer a ese Dios, todo comienza con una oración. Todo comienza con una oración. Si tú quieres hacer esta oración el día de hoy, donde tú aceptas al Señor Jesús que entre a tu vida y entre a tu corazón, y disfruten de una cena que significa disfrutar de un caminar con Jesús, de una relación personal, este es tu momento. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, pongas tu mente neutral y solamente pienses en Jesucristo. Todo comienza con una oración. Y si tú quieres volver a reconciliarte con Jesús, esta oración también es para ti. Esta oración también es para ti. Cierra tus ojos. Si quieres aceptar al Señor Jesús por primera vez en tu corazón, o quieres reconciliarte y volver a sentarte a la mesa que Él ha preparado para ti. Cierra tus ojos en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy día quiero aceptar al Señor Jesús en mi corazón. Hoy día quiero reconciliarme con Jesús. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero comenzar de nuevo contigo. Yo quiero comenzar una nueva aventura contigo el día de hoy. Perdóname de todos mis pecados. Enséñame a ser un hijo tuyo de ahora en adelante. Pero el día de hoy, yo reconozco que tú eres mi Salvador. Yo reconozco que tú venciste a la muerte y estás sentado a la derecha del Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, si usted ha hecho esta oración, déjame felicitarte y decirte que es la mejor decisión que usted ha tomado en su vida. Me encantaría conocerte, me encantaría orar por ti. Puedes dejar tus datos, estamos aquí para servirte. Familia, regresar a la leña. Espero que haya sido de bendición este mensaje en esta mañana. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana. Nos vemos, manténganse conectados.